Sí, vale, empezamos con el viewer componente. Está instalado en el ordenador del manager que está visualizando el trabajo de su empleado. Lo más importante que puedo mostrarle por aquí, primero es en la pestaña Tracker. Puede, eso, vamos con. Por ejemplo, puede elegir a un empleado, alguno, ver programas, relaciones creadas, Keylogger, la opción que también no existe para cada aplicación de monitoreo. Aquí puede también buscar las palabras o frases que quiere buscar por programas o web páginas o total. También puede cambiar el arranque. Espera. Puede cambiar de rango y de paso que necesita. Por actividad, intensidad de presionadas en la tecla. Además, tenemos algunos informes diferentes, como informes de tiempo, de desempeño, de dinámica, y también en el filtro de sitios, programas, y etcétera. Entonces aquí puede elegir los parámetros para toda la compañía o el empleado mismo y ver los informes. Lo más importante, la parte más importante, este es el facto que nuestro programa no hace screen o las capturas de pantalla, pero graba todo el día el trabajo de su empleado. Entonces, puede elegir, digamos, al empleado, periodo y paso. Y después, por ejemplo, he elegido a mí y puede primero ver cómo trabajaba su empleado durante el día. Además, puede descargar o exportar el video o el texto que pulsaba su empleado y se muestra por aquí debajo del video. Esto es lo más único que tiene nuestro software. Puede cambiar la rapidez de grabación de video en el web interface. Además, tenemos como la pestaña control remoto para elegir al empleado que quiere controlar y pulsa el botón conectarse. Entonces, después se muestra el desktop de su empleado y puede manejar con su tecla, con el mover, como desea, pues. Esto es la opción adicional para clientes. Vamos a otra página. Esta página se llama como el web interface del servidor. En otras palabras, aquí puede hacer ajustes de servidor mismo. Referente servidor. Este es un sistema que. Un momentito, cambio de lengua. Este es un sistema de servidor que le permita cambiar los ajustes de servidor. Voy a empezar con configuración, componentes y coordinación.
Aquí puede ver las pestañas como servidor Viewer y Grabber. Aquí se puede hacer ajuste con su servidor. Puede elegir el periodo de almacenamiento de historial, etc. Velocidad de grabación de vídeo. Velocidad de caché también. Pues lo que quiera. También lo elija teniendo en cuenta la capacidad y eficacia de su servidor. También puede ver y cambiar los nombres de viewers. Estos todos son nuestros. Y grabbers, por ejemplo, puede elegir a qué será el servidor para este grabber, actividad y cambiar el nombre también. Lo más importante otro es la estructura de la organización. Cuando instala los grabbers en los ordenadores de sus empleados, ellos se como aparecen aquí en la estructura de compañía. El servidor encuentra la llave de activación de la prueba o de la licencia, lo encuentra y como guarda aquí en la estructura. Puede añadir departamento, añadir o un empleado que quiere. En calendario puede ajustar el gráfico de trabajo para un empleado concreto o para todo el departamento, para toda la compañía, por ejemplo. Es bastante cómodo elegir los días tocando los meses o las semanas. O elegir todo el año. Y podemos establecer el tipo de día para empleados concretos o departamento y para días concretos, como el día de trabajo, ausencia, etc. También se puede ajustar el descanso que tendrá su empleado. Coordinación de viewers. Aquí puede controlar qué ordenadores pueden ver en viewer. Aquí. Online. Aquí puede controlarlo. ¿Qué departamento puede monitorear cuáles empleados? Una función bastante nueva es KeyKiller Autocontrol. Le permita permitir a su empleado ver cómo él trabaja. Por ejemplo, yo como empleado tengo este gráfico de mi tiempo de trabajo. Puedo analizar mi trabajo del día. Actividad productivo, improductivo, neutral, etc. También puede como desactivar esta función si no lo necesita. Notificaciones automáticas también. Puede crear las violaciones o infracciones para empleados concretos, creando violación. Aquí eligiendo categorías, color, temporizador de infracción, etc. Y después elegir cuál será la notificación del facto de infracción de su empleado. Por ejemplo, puede recibirlo por correo, puede notificar a un empleado que hace algo mal, etc.
Sí, son automáticos. Si, por ejemplo, elija aquí el email, el texto de mensaje. Y también tenemos el envío de informes automáticos también. Por ejemplo, elija el nombre del informe, tipo de informe, la periodicidad del envío también. Pues, por otras palabras, puede recibir los informes que quiere. Por ejemplo, informe de tiempo aquí, a su correo. Entonces, cada mañana, o perdón, por ejemplo, cada semana, por los lunes, puede recibir el informe de eficacia de sus empleados. El dueño de la empresa se suena bastante como un general. El jefe puede recibir el envío de informe que quiera. El informe puede ser solo referente a la eficacia de su empleado. Por ejemplo, puede ser detalles del día, informe por dinámica, desempeño, informe de tiempo de trabajo, hoja de tiempo, calificación de los empleados, informe por aplicaciones, por ejemplo, si quiere ver el lunes, qué aplicaciones han usado mis empleados, no sé, por una semana y por cuál tiempo, por ejemplo. Y se puede elegir empleados que quiere. Por ejemplo, todo el departamento de soporte. Además, tenemos diferentes varios informes. Son casi los mismos como aquí en Viewer. Pero también la interfaz de servidor tiene otros informes como, por ejemplo, detalles del día, donde podemos ver en gráfico cuánto tiempo tardó su empleado, a qué tiempo, cuando estaba inactivo, a qué tiempo, etc. Hay un informe sobre las horas de trabajo también. Por ejemplo, elegimos los parámetros. Y aquí podemos ver qué empleado, por ejemplo, aquel día empezó su trabajo, a qué tiempo finalizó su trabajo, demoras, tiempo de trabajo en total por día. Esto se puede ver también. Hoja de tiempo, pues se utiliza a veces para ver cuánto tiempo trabajó algún empleado en completo, eso, cuántas horas tardó en su trabajo. En la pestaña calificación de los empleados, pues podemos ver qué empleados trabajaban, por ejemplo, en programas productivos más tiempo y ver detalles. Pues en corto, aquí, así como se funciona este programa. Por defecto, el servidor encuentra a los grabbers por la red misma, por la red local, pero si necesita monitorear a los empleados remotos, necesita hacer ajustes adicionales. Así,
cómo abrir el puerto y hacer el IP estático del servidor.